en el lugar. Ajá. Y ahorita lo que quieren es el número de apellido de mi papá. Hija, mi hija. Ajá. Mi hija se llama ella. ¿Cómo se llama? ¿De quién? Mi papá. Isaías. Ah, Isaías. ¿Y quién es el número? Ah, ¿quién es el número de Isaías? Bueno, ya contaba él que yo estoy aquí con ellos. Ah, bueno. Ya, pues sí, ¿no? Vale, ahí. Y eso le voy a decir que te quiere comer usted, para comprarle a usted. Ah, vaya, gracias. ¿No? Vaya, pues, pero entonces termine de comer, y entonces cuando usted termine de comer, yo voy a venir con usted, te voy a ir con el abuelo Coito y le voy a arreglar las de él. Después vengo por las suyas. ¿A qué va aquí? A arreglarle las uñas al abuelo Coito también. Vale. Después vengo por sus uñas, que termine de comer. No. Vamos, pues vamos a limpiar las uñas al abuelo Coito. Ahorita le toca a usted. ¿De veras? Ah, sí, claro. Véngase. Véngase, pues. Ay, quitarle las uñas viene. Ah, sí. Sí, quitarle las uñas. Sin uñas de jalos, me dije. Tanto así, me dije yo. Sí, me dije. Una mano que la tiene bien fea, mire, y no me acuerdo de mandarle ese mercado. Vinagre blanco que viene. Va, nosotros dejamos vinagre cualquiera, pero igual ya le compramos la cremita para que se la puedan aplicar. Pero como esa cremita se aplica de noche, se la va a aplicar Isaías. Para que se le vaya el hongo de las uñas. ¿Estamos hasta allá? Fíjese que estábamos pensando que eso nos salió a él de tanto hielo que tiene. ¿De tanto qué? Hielo. ¿Hielo? Ah, es que dice que nosotros nos quedamos en mento diario. ¿Hacían qué? Topollillo, deja las bolsitas. Ah, topollillo. Es que igual a mí en el canal de Chulas Chapinas a mí me dicen topollillo. Ah, topollillo, le digo. A mí me dicen topollillo. ¿Perdía usted o...? No, nada más una suscriptora así. Así fue que me puso, dijo. Hola, ¿vos Lucky? Ahí está la Lucky. Mira la Lucky, también ella quiere que le quitemos las uñas a la Lucky. Aquí me quitan las uñas a mí también. Ah, sí, a todos le vamos a quitar las uñas, hasta usted, abuelito. No crea que se me va a salvar. Y usted también, abuelita. Yo no tengo ni una. Ah, ya no se te vamos a revisar. Igual que vamos a emparejar lo que tengamos que hacer. Gracias, porque no lo están haciendo. Yo me las como. Ah, se las come. Ay, no se las coma. No, yo me las empiezo a vaciar y me las arranco. Sí, pues. Se las traga cuando no le dan bastante al mar. Cuando no se llena, abuelo. Qué vino. Estamos quitando las uñas porque la verdad es que no queremos que cuando coman les vaya a quedar la comidita en las uñas. Así está peligroso. No, fíjese que él solo come con cuchara. Ah, yo no me acostumbré a comer con los dedos. No me acostumbro. Siempre pide su cuchara o tenedor. La cocinera que estaba antes, yo te lo ponía, pero usted la vaya a conseguir una cuchara porque ya como así. Aprienda, mira, dice usted. Y ella, pues. El perrito solo la mira. Ah, sí, solo me mira. ¿Qué pasó, bebé? ¿Me bucho? Entonces las estamos limando para que después en la noche le van a aplicar una cremita y poquito a poquito, todos los días, se le va quitándolo. A ver, no, que ve. Con lo mejor se jugaba mucho el hielo, porque yo hacía los oídos 500 en la mañana o en la tarde. En la tarde. ¿Tantos? Sí, ¿los vendía todos? Sí, yo salía a meterlo cuando era algodonero a la paja. Ah, o sea, usted era el vendedor de topollillo. Sí. Le compré un termo grande. ¿Va a quitar las uñas? ¿A usted también le vamos a quitar las uñas? Sí, así. Hoy parejo, se van a ir a todos los de las casas, me dijo Isaías que le quite las uñas. Vamos a ver, Hasta él se va a ir con pinta. Yo también. Ah, pues sí. Todos dijimos, todos antes, ¿no? Ah, pues sí. Me dijeron quitarle las uñas al abuelo felino porque ahí se lleva la tierra las uñas, me dijeron. Yo digo que el abuelo felino con las uñas es que va a agarrar la escoba, quizás quitándole las uñas ya me deja. Ah, ya dejé por... Seguimos limando las uñas. Pero hay alguien que sí, la verdad, yo quiero que me ayuden a pedirle a Dios que encontremos dónde vive el ratón
que le robó la lengua a Jesús, porque Jesús sí no habla. ¿Qué está pasando, pues, Jesús? Ah, ¡salud! Pues por aquí andamos, saluditos para los que están viendo. Ay, sí, ahí está la tía, ¿ve? Él habla, pero cuando le conviene. La tía con amor. Saluditos, tía. Tía Gloria con amor. Saludos. Véngase para acá, hombre, que hace tan solita. Tan solita, no, pues aquí me estoy viendo la lavadora que la estoy llenando. Ah, está lavando. Todavía estoy lavando un poquito ropa. Ah, bueno, dijo. Así que chusito. Vaya. Oiga la abuela Estela. ¿Qué dijo la abuela? Que no diga mentiras, dice que usted no está lavando la lavadora, la que está lavando, dice. Ah, pero igual, yo también, porque la lleno. Ah, pues sí. ¿Verdad, Ale? Claro. Le echamos la mano también a la lavadora. Ah, pues sí. Antes que se me olvide, le compré un corta uña a la abuela. A la abuela Estela, un corta uña para usted. Este es rosadito con rosa y una mariposita. Es que tengo uno yo. Este es para él, especialmente. Ahí está, un saludo, bueno, Isaías. Aunque la abuela Estela fue que le compró su corta uña. Ella dice que ella se come las uñas, no necesita corta uña. Ah, vaya. No, se lo quería quitar. Cuando venga, te toca también. Va. Vaya. ¿Tu permiso? Bueno. Aquí estamos con los abuelitos. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente, abuelito? Que le están quitando las uñitas, se las están arreglando. Pero feliz porque me van a quitar esos hongos que tengo en los dedos. Que ya tengo tiempo y el dedo peor que tengo es el dedo grande. Ah. Sí. Vamos a ver las uñitas, cómo las tiene. Ajá, sí. Ahí se las están arreglando. Oiga, ¿cómo dice la tela? ¿Qué dice la abuela Estela ahora? Que el machete a Ofelito. Ah. Ay, no. Ah, la abuelita. Para que me quite las uñas, ¿sí? Ay, oiga, la abuela, la abuelita. Miren qué maldad la de la abuela, por Dios. ¿Qué vamos a hacer con la abuela? Qué gozosos andan hoy. Me voy a contar. Cuéntenos, pues. Cuéntenos, abuelitas, díganos. Es que le estaba barriendo allá, mire. Pero miren, cuando habla, es que Bueno, pues vamos a entregarle el bebé a mi mamá. Les presento a mi mamá Jesús, ella es mi mamá, ella es Verónica. Hola, mi Verónica, saluditos. Se va a llevar al bebé. Se va a llevar al que nos sacó a buscarlo. Sí, es bueno porque... Es bueno que se lo lleve porque aquí... Es que aquí se les olvida cerrar la puerta. Jesús lo quiere vender. ¿Ah? No. No, ese Jesús. Jesús se lo quiere dar, pero para el cielo. Que está lindo. Diga adiós, abuelo. Ah, sí. Allá. No se ha visto que se envió todos. Andamos detrás del mismo objetivo. Todos van detrás del gallo con el pan. Ah, sí, es cierto. Ay, mira cuando le quitaban la comida al core y se quitó bien. Sí, le quitaban la pierna. Y salían todos. Dije que una vez estaba comiendo y le sirvieron quitar su pierna a él. Cuando yo. Como yo, como poco ahí, que comiendo un caldito y dejé la pierna que estaba doradita. Bueno, cuando en eso, ¡pum! Pasó el chupipe con la pierna allá corriendo. Entonces le dije, Beatriz, venga, llévese mi plato para allá, vive la pierna. Y se la llevaba, al ratito guardaba otra vez con la otra. Con la otra pierna, bueno. Sí, mire, se llevaron las dos piernas. Las dos piernas llevaron. Sí, las dos. Caro salió eso. ¿Y fueron los pollos? El
Los chupipes. Ah. Los chupipes altos, cabal, llegaba a la barra. Los que te alientan cuando te miran, que te dicen, corta, corta, corta. Dice que... Los que se salvan para la Navidad 24. Ah. Ah, pero la abuela está feliz que le están arreglando sus uñitas. Ah, súper feliz, estoy bien. Mejor imposible, ¿verdad, abuelo? Sí, no, yo estoy feliz porque me están curando mis uñitas. Se le están lijando, ¿verdad? Sí, lo que pasa es de que para que parte del hongo se vaya... agarre digamos, ahí, Ajá, para que active la crema que se le va a echar, ¿verdad? Y pues, a veces muchos dicen, ay, es que le están desgastando las uñas. Pero prácticamente le estamos quitando la parte de uña que tiene muerta. Porque te puedes dar cuenta, mira, acércate. Mira, toda esa es uña muerta, ¿ves? Mira, si te das cuenta, está porosa, ¿ves? Entonces, toda esa clase de uña vamos a venir y vamos a quitarla con el corta uña. Y el resto, pues le vamos a ir dando forma con la lija, ¿verdad? Porque mira, son. Se quita, no vayan a pensar que es la uña normalmente, sino que estamos quitando la uña muerta. Prácticamente ahí le estaba quitando la uña de que ya no funciona, ya no está disponible a la uña que van a hacer, tipo le hace estorbo, ¿verdad? La están dejando limpio para que... La uña crece de acá hasta acá va. Entonces todo este hongo poco a poquito se va quitando y aquí mismo va creciendo la uña, que va creciendo una uña nueva, se podría decir, ¿verdad? Oh, yeah. Más limpia. Ahí está. Espero que me alcance tres limas que compré, dijo. Bien. ¿Qué dice usted, abuelo? ¿A que sí? Solo a mí me los va a quitar, nadie. Sí, pero igual a usted sí se las voy a quitar y se las estoy limando, pero igual a las otras personas, pues... La vamos a dejar parejitas también con la lima. Sí, ¿verdad? Así es. A mí me dijo Isaías, protege guapos, me dijo. Yo le dije que no podía. ¡Hijolito! Coditos, me dijo. Al abuelo Coito en especial, ¿no? Para que lo mire más guapo el abuelo Estela, me dijo. Para que no la arañe, ¿verdad? ¿Mande? Para que no la arañe yo. ¡Hijo! Es que el abuelito me dijo la uña, me dijo. Y dije, ay, no, qué malo, le dije yo. Ay, supiera que... Ella es la que me aruña a mi abuela. La abuelita, la doña. Ay, no está abuelita. ¿Qué vamos a hacer con la abuela Estela? Darle su esquinero. ¿Dónde estará? Se nos escapó también, miren. ¿Verdad que se fue, verdad? Huyendo que le quite las uñas va también. Pero ella va a ser la siguiente por más pegar. ¿Verdad que se fue? Pues a mí varias gente me ha dicho que con la pintura de uñas, se me quitaba eso, que comprara y todos los días que me echara, pero bien dejado porque no lo he hecho, porque no hay quien me hiciera el favor de comprarme la pintura de uñas, sí, porque lleva una escobita, ¿no? ¿O no? Sí, eso ya le incluye el pintador. Ah, ya. Me dice si siente que lo vaya a golpear, ¿no? No quiero golpearlo. Está primo de nosotros, pero raspan, dijo. Así donde las mías estás delgadita, estás sencilla, dijo, pero sí. Va a quedar como nuevo el abuelito. No, pues así tampoco en la primera aplicación, va, pero. Igual. Pero Dios. Sí. Ya día con día, pues va a ir estando mejor hasta que después le vamos a. Cuando ya esté bueno, le vamos a enseñar el resultado. Y mire esta, las tengo bien quitadas, esta se ahí me las quitó. Esta le falta. Sí, se ahí me las quitó. Ah, Isaías. Mire este Chayías, no sé por qué ya se le había olvidado quitarle las uñas. Es que me dijo, ay no, vamos a comprar un corta uña, mami. Están muy uñones los abuelos. Y como digo que en el video sale hasta las uñas, ¿verdad? Ah, sí. Mira Jesús, mira, cabal, ahí en la cavidad se puede dar cuenta, mira, de toda la uña muerta que hay. Porque, mira, te vas a dar cuenta que está bien porosa. Ah.
para el dedo grande, sí, sí, otra vez. Miren, se pueden dar cuenta que eso es parte del hongo, debido a que miren la porosidad que tiene aún dentro de la uña, ¿ves? Miren, ¿te das cuenta, verdad? Sí, ahí se puede ver de que no está bien esa uña quiere quitada y una limpieza para que vuelvan a hacer uña nueva. Sí, la verdad es que sí. Pero ya se ve, poquito a poquito se va a ir curando. ¿Tú qué opinas de sus uñas, Jesús? Pues yo opino de que es muy bueno, o sea, quitarle lo que ya no está funcionando. O sea, dejarlas bien nítidas, con lima, quitarle las partes muertas, los pellejitos que ya no están ya habitables para que la uña pueda hacer la otra. Le quité. Y mira, aquí sigo esto como si fuera dropor, cartón, no sé. Sí, ahí se mira que no sirve. Sí, pero vamos a ver, vamos a quitarle pues hasta donde podamos, ¿verdad? Con el fin de no golpearlo a él también, pues porque igual pues hay una cavidad de carne. Entonces eso es lo que tratamos de evitar, ¿verdad? No lastimarlo, ¿verdad, abuelito? Sí, papá. Nosotros queremos mucho y lo queremos bien, pero no lastimarlo. Gracias, abuelito. Entonces, bueno, vamos a ver todavía cómo hacemos con esta pequeña corta uña. Que la verdad es que esta uña sí, abuelito, sí la tiene, pero bien, bien porosa. ¿Y hace cuánto tiempo empezó usted así con su uña, abuela? No le podía decir, pero hace 20 años. O sea que es bastante tiempo. Sí. O sea, yo digo que entonces esto va a estar más difícil el proceso. La verdad, pues porque yo pensé que era algo... Perdón. No, está viejo, es difícil cuando yo metía la mano, usted sabe que el hielo quema. Sí, exacto. ¿Verdad? Es una gran confusión. Sí. Porque yo metía la mano y el hielo, a pesar que es helado, te quema la mano. Sí, es cierto. Y yo metía la mano y donde no, ¿cómo se llama? No, pegaba el hielo, yo metía la mano y a pura ley lo sacaba. Y había veces que rompía las bolsas de hielo. Ay, y así, mire, mucho tiempo, para eso, metía 1,000 bolsitas diarias, metía yo. 1,000 bolsitas diarias. Sí, así es. Y tenía muchos clientes, abuelo. Todos los cortacitas de la algodonera, de la faja hasta el coyolate. De coyolate luego terminaba, regresaba pintando y iba hasta Río Madre Vieja. ¿En qué se iba? En una bicicleta. Ah, en una subicicleta. Ajá, andaba con mi tobano acá, llevaba rosca, llevaba pan, llevaba galletas, llevaba de todo. Y todo lo vendía cuando venía el resultado aquí al rastro. Ya era como las 5:30 de la tarde ya. Y a ver, llegaba de noche a la casa sin nada. Pero yo primero en la mañana vendía en La Faja y ya después me iba aquí a San Nicolás. ¿Sí? En la mañana vendía todo San Nicolás de río a río. Ya en la tarde me iba a la pesa aquí a San Nicolás. Ahí vendía los otros. ¿Sí? Y por la gracia de Dios, todo estaba yendo bien porque tenía contratista. Uno que llamaba Don Valdemar. O sea que usted prácticamente tenía bendición de Dios porque le estaba saliendo bien las cosas, ¿verdad? Sí, así era. Fíjese que por la gracia de Dios me iba bien porque me decía el contratista, en tal pan te vamos a estar. Qué o sea, bueno. Él le daba una guía prácticamente. Sí. Y qué bueno. Y paraba yo en el pan te va y empezaba a tocar la bocinita que, de hule que llevaba. Y ya todos salían, pues. Ya salía uno, ya decía, está viendo un coño, muchacha. Ya salía el contratista. Y, dele, veo, dele. Qué bueno, qué bendición. Y ahí ellos compraban, ¿cuánto ganaste vos tanto? ¿Cuánto ganaste vos tanto? El que llevaba mi control era el contratista. Ah. Y cuando pagaba, el contratista iba descontando de una vez. Pues qué bueno que sea, que eran legales, ¿verdad? Sí, el contratista era uno de Palo Blanco, ¿sí? Que
que vivía en la última calle que va para al otro lado de la calle, y de ahí sale la calle recta. ¿De la tercera calle? La última de abajo. Sí, yo conozco ahí, de verdad. Y de ahí esa calle era el contratista llamado Berry. Berry de no sé qué, me acuerdo yo. Sí, pues. ¿Ah? Y el otro era don Valdemar, uno que vivía aquí recto. También. Sí. Era don Valdemar y la hija de él se recibió de doctora. Y los hijos, entonces que son ellos, pero son grandes ya. Sí. Y cómo se llama, y es de Chicharrote. Ah, sí. Sí. Esa es la producción de él después, porque me decía, cuando estoy mis hijos grandes y los suyos, me decía, ya no vamos a hacer esto, vamos, coñito. Sí, le decía yo. ¿Qué es él? Sí, superó, pero yo, con mis hijos, no todo queda. Está bueno. ¿Y cómo se siente ahorita que ya casi va por terminación sus uñitas? Terminamos, mire. Ah, pues contento estoy porque ya me va a agachar mi remedio ya. Ahí está. Sí, estoy feliz ya. Porque a mí hubo quien me respondiera para mis uñitas. ¿Sí? Ahí está, bendición de Dios, ¿verdad? Y fíjate que por eso yo, por mis uñas, me acostumbré a no comer con los dedos, sí, pues. Yo con cuchara. Yo le a Beatriz le decía, póngame una cuchara, por favor, le dije, que yo no como con los dedos. Porque si no le pedía yo, ella no me ponía. Ah, sí. Pero gracias a Dios, sí. Ya vino mi angelito que me está ligando mis deditos. Ya. Cabal, ahí está, ¿ves? Sí. Y el ángel María. Y lo bueno es que puede, mire. Sí. Le deja bien calidad a las uñitas. Y viene ya con la quinta, ¿ves? Ah. Ahora ahí dije, ¿sabes? Más ahí, mala, ¿verdad? Ahí sabes cómo le irá. Sí. Pero, ¿y la abuelita qué dice? Se fue, va, por ahí viene. Se nos fue escapando, ay Dios, pero justo a tiempo viendo que yo ya casi voy a terminar. Ah, comiendo dulces andaba, mírenla. Como le dieron el poder de que agarrara cuanto quería ella, porque hasta ahora que estamos probando dulces. Ah, hasta ahora que probando dulces, pero usted no me va a estar comiendo mucho dulce. No, ni los he probado siquiera. Eso no. Sí que es peligroso para usted. Yo ahorita. Y fíjate que a la tienda me iba a comprar unos dulces también acá. Ey. Porque como gracias. Bueno, abuelito, parece que vamos a finalizar. ¿Quieren ver cómo le quedaron las uñas después? Pues ¿quieren ver? En otro video, ¿verdad? Vamos a seguir con el resto de los abuelos. Sí. Ahí está. Saludes, abuelitos. Saludes. Gracias. Bueno. Gracias.